¿Estás, hijo? Mándale. Mándeselo. ¿Estás grabando? Sí. Mándale. ¿Dónde anda este huevón? Ahorita tengo que ir a trabajar, creo. No, pues ahí mándale saludo para que ya cuando... No, cuando lo vea. Sí. Mándale ya cuando me vea. Sí. Ay, están en... ¿En qué parte está? En Tilín, en Texas. ¿Está en Texas? Sí, está en Texas. Mándale saludo a... Se llama Tilín, el pueblillo donde está, no sé, ¿dónde van a trabajar? Pues salúdelo. ¿Verdad? Pues ahí nos están viendo, pues que le echen ganas, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Nos vemos, vamos a ir a grabar la misa. Ándale, sí, dale, sí, ahorita. Ándale, yo. Agarra la cucharada. Joaquín. Llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Los que puedan, pueden tomar asiento. Hoy nos unimos como miembros de una misma fe en esta celebración que está muy arraigada en nuestro pueblo. La celebración de los fieles difuntos. Y esta celebración adquiere pleno sentido y significado cuando la vemos a la luz de la fe, en esto que acabamos de escuchar del Evangelio. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, probó la muerte para después resucitar, nosotros que somos sus seguidores también, debemos pasar por este trago de la muerte para alcanzar la plenitud. Y el día de hoy, por eso nos hemos dado cita en este camposanto, para recordar a nuestros seres queridos. Fíjense cómo cuando participamos de la muerte, el cuerpo se separa del alma. Y el alma es la que viaja, por así decirlo, al reino eterno. Pero estaba incompleta, porque Jesús resucitó en cuerpo y alma glorificado, y nosotros aguardamos la resurrección definitiva, esa segunda venida de Jesús, cuando otra vez este cuerpo material, que a lo mejor algunos de nosotros ya seremos polvito, seremos ceniza, se va a encontrar otra vez con el alma, porque somos seres humanos, no somos ángeles, somos seres humanos y volveremos otra vez a tener cuerpo y alma, unidos, glorificados, y ahora sí participar en plenitud de la vida eterna. Por eso para nosotros
Este lugar en el cual estamos adquiere sentido, se le llama Camposanto. Porque nuestros seres queridos aguardan aquí la segunda venida del Señor. Por así decirlo, reposan sus restos mientras el alma está allá. Los restos están aquí para el día de la, para el, la segunda venida de Jesús, el día definitivo. Por eso para nosotros este lugar debe de ser así santo. Hay muchos mitos pues sobre los cementerios. Para nosotros tiene que ser un lugar de oración y de encuentro. ¿Por qué nosotros visitamos a nuestros seres queridos difuntos? Primero, porque mantenemos un lazo con ellos que nos une. Ese es el amor. Y el amor trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Un verdadero amor va más allá. Y un verdadero amor nos va a mantener unidos a ellos. Aunque ya no están de manera presencial, sabemos que siguen viviendo y que están con nosotros. Por eso el día de hoy los visitamos, y a lo mejor ustedes cada 8 días, cada 15 o fechas muy marcadas vienen a darles una vuelta para seguir manteniendo ese lazo con ellos, ese lazo de amor. Una segunda cosa que nos ayuda a visitar a nuestros seres queridos aquí es para mitigar un poquito el dolor. A lo mejor la partida de nuestros seres queridos nos produce dolor. La ausencia de ya no verlos, ya no estar con ellos, ya no compartir, nos produce dolor. Y venir aquí un ratito, en un ambiente de oración, nos ayuda un poquito a mitigar el dolor y decir, mira, seguimos unidos. Estamos aquí cerquita, te vengo a visitar. Intercede por mí, ayúdame en el camino de la vida. Es un poquito encontrarnos para mitigar ese dolor de la partida de los seres amados. Una tercera cosa que nos ayuda a visitar a nuestros seres queridos aquí es para también saber que nosotros un día vamos a estar aquí y adquirir conciencia de que también vamos de paso y de que el tiempo que vayamos de paso vayamos preparando este encuentro con el Señor, que no nos agarre desprevenidos, que estemos ya preparados para ese encuentro y que veamos la vida desde esta perspectiva. Un día no, ya nos vamos a partir, un día ya no vamos a estar aquí. Y que vayamos haciendo lo posible por ir preparando esa partida. A lo mejor algunos serán mucho tiempo después, algunos otro más cortito, no lo sabemos. Pero hay que estar preparados. Y lo último, visitar aquí a nuestros seres queridos nos ayuda también en el silencio, en la cercanía, en la soledad, a encontrarnos con Dios en este ambiente de espiritualidad. Por eso la Eucaristía en este lugar es un motivo fuerte de intensa oración. Es una oración intensa por nuestros fieles difuntos. Y el día de hoy les queremos regalar el santo sacrificio del Señor para expiación de sus pecados, para que alcancen el premio eterno. Es el regalo más hermoso que les podemos dar, el rezo, el rezar por ellos, el hacer una oración. Es muy bonito cuando la familia se reúne y visita a su fiel difunto y hacen una oración. Es también muy hermoso cuando se reúnen y a lo mejor comparten anécdotas de sus seres amados. Un ambiente de espiritualidad por nuestros seres queridos nos ayuda también en el camino de la vida. Este lugar tiene que ser un lugar de encuentro con el Señor, de encuentro de espiritualidad. Por eso, el día de hoy, compartamos como familia la mesa del Señor. Compartamos también nuestra fe y que estos momentos intensos de oración por nuestros seres que ya no están nos ayude a encontrarnos con Él, a mitigar el dolor de su partida y a encontrarnos con el Señor, que es el principio y el fin de toda nuestra vida. Que este lugar vayamos quitando un poquito esos mitos de miedo, de terror que se nos ha infundido y que lo veamos como un ambiente de santidad, un ambiente de espiritualidad, un ambiente de encuentro con los que ya no están y con nuestro Señor. Que el Señor le conceda el eterno descanso a todos nuestros familiares y amigos, así sea. Nos ponemos en pie.
Oremos, hermanos, a nuestro Padre Celestial que nos consuele en todas nuestras penas. Y pidámosle que conceda la vida eterna a los que nos dejaron y se durmieron en el Señor. A cada oración decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie sin cansarse el alegre mensaje de la esperanza futura a todos los pueblos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres que, sin el consuelo de la fe, lloran ante la muerte, para que Dios les revele la gloria de la inmortalidad futura, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, para que sepamos consolarnos mutuamente con palabras de fe y de esperanza, hasta que salgamos al encuentro de Cristo y nos reunamos con nuestros hermanos en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, Padre lleno de bondad, recibe las súplicas que te dirigimos en favor de tus fieles difuntos. Líbranos de nuestras culpas y concédenos la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos en el altar del Señor todas nuestras ofrendas. Para que ese sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por todos tus hijos que descansan en Cristo en este lugar, para que por este admirable sacrificio libres de los lazos de la muerte y alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre. Pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te clamamos en la tierra diciendo sin cesar. Hasta la brillantita, desde los padres de la casa.
Ya se acabó la misa. Vámonos a la que sigue. A la que sigue. Al panteón. El panteón este. Ya te acompaña, anda. Gracias. Dios, me voy hasta la tarde de aquí. Sí. Llegué a las 7. Sí. ¿A las 7? A las 7 de la mañana. Entonces ya casi va llena. Anda, está viendo, don Joaquín. Una monedita para la virgencita, ya se los pague, ya los sacó. Que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre. Que Jesús nos permita. Iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptable, como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Coman todos, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Ciertamente la Vámonos, Miguel. ¿Esa es tuya? Oh, nos vemos. Gracias. Ay, ay, ay. Vamos aquí por la madera a llegar a la Hidalgo. Yo creo no me voy a mañana levantar hasta donde un mes. Yo veo, pues, ya veo bien cansadillo. Llegamos a la calle Zaragoza.
calle Zaragoza, esquina con Madero. Llegamos a la Aldama. Adiós. Adiós. Llegamos a la Ocampo, la famosísima Ocampo.
calle Ocampo, esquina. Esquina con Aldama. Nosotros vamos a ir para la Juárez. Ya andamos en las últimas, pero aquí andamos. Estamos en la Aldama, calle Aldama, esquina con Juárez. Adiós. Van las hamburguesas.
famosísima 5 de mayo. Ese tope sí parece de... Ya se andaba cayendo el teléfono. Vamos a la pila de la calle. Se da vuelta. Ya venimos bien cansados. ¿Cuál de hacer show? ¡Dios! Ahí está cayendo agua con todo. Yo creo ya de aquí vamos a cortar el último video de hoy del 2 de noviembre. Que tengan una excelente tarde.